November 1943. The German army faces the consequences of the Kursk battle in full. 1 month after the end of the Kursk battles in August, the Germans have decided to change strategy. They want to stabilize the Eastern Front by adopting a defensive stance. For this purpose, a fortified line must be constructed along the steep banks of the Dnieper River. It is dubbed the Panther-Wotan Line, and it stretches from the northern Baltic coast to the Sea of Azov at Melitopol. The Soviet advance, however, already reaches the Dnieper in September, and the Wotan's Stellung is far from finished when the attack begins. Stalin will award the Hero of the Soviet Union to the first soldier to get across the river. As a result, the first to get across are on the West Bank already in September. But the struggle to eliminate the German positions lasts well into 1944. The northern part, the Panther Line, partially lasts into 1945. In this mission, you are defending your position west of Gomel against outbreaks from bridgeheads to your north and south. You'll have to stay very calm while facing overwhelming numbers. Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Warren Game, una vez más bienvenidos a mi canal. Chicos, volvemos a Gates of Hell y nos vamos a la siguiente misión que se llama Pese a todo. Los alemanes han organizado posiciones defensivas junto al banco occidental del Dnieper, con el fin de detener el avance del Ejército Rojo. El problema, los soviéticos han llegado antes de lo esperado. Bien, hemos podido ver aquí en el mapa, en el vídeo y en este mapa, por dónde pueden venir, ¿no? Tenemos aquí la fábrica, que es donde estarán las fuerzas alemanas, y aquí tenemos, bueno, pues que nos pueden venir soviéticos por el sur y por la parte derecha del mapa, como podéis ver aquí abajo, sureste y suroeste, y tendríamos también por el norte, ¿vale? Por aquí parece que utilizan carreteras, por aquí también, así que lo tendremos en cuenta. Soldaten, the enemy is about to assault the positions in great numbers. Today, we have to stand our ground. The Wotan line must stop the Bolsheviks right here. Your task is to hold this industrial position at all costs. Expect attacks from all sides. Luckily, the poor weather keeps enemy attack aircraft grounded. No reinforcements are available, but we have a solid line of defense at your disposal. You are our only hope in stopping the red tide. Armored vehicles are expected from the south. Vale. Bien, pues vamos a continuar. Nos metemos aquí y bueno, vamos a ver. Regiments cross the Dnieper and are expected to attack us from the north. We don't know how much longer it will take for them to build pontoon crossings and deploy armored divisions from the sector. Bien, pues vamos a coger el primer grupo. Anticipate that Ivan will attempt to break through at the village. Grenadiere with short range weaponry have been deployed there for close quarters combat. Vamos a traer el segundo grupo por aquí. Y aquí tenemos. Vale, tenemos que poner minas. Bien, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. No sé si tendremos algún ingeniero. Mira, aquí en este grupo tenemos ingenieros. Bien, vamos a coger las cajas estas. Vamos a ver. No me deja ahora, ¿por qué? Vamos, ahora sí. Bien, pues. Tenemos las minas antitanques. Vale. Y como veis, las hemos cogido con todo el grupo. Vámonos aquí arriba y vamos a empezar a poner por la carretera. Aquí tenemos donde los podemos mandar. Jawohl.
Prepara las defensas. Venga, vamos aquí dentro. Mira, aquí tenemos también minas que podemos colocar. Vamos a abandonar. Bien, aquí tenemos alguno. Vamos a sacar a este de aquí también. A ver si tenemos tiempo. Que 18 minutos pasa pues súper mega rápido, ¿eh? Vamos a coger todas las que podamos. Venga, vamos allá. Vamos a esta parte. Vale. Aquí tenemos más unidades. A ver dónde hemos puesto a este grupo. Mira, que viene por aquí. Vamos a plantar minas ahí. Y estos, pues, que planten en esta carretera, ¿no? Vamos arriba. Ahora ya revisaremos el resto. Vamos a ver. Vale, vamos a ver el otro grupo. Aquí lo tenemos. Pondremos por toda la carretera. Bien, aquí tenemos algún que otro vehículo. Y el ingeniero quizá lo debería de sacar, pero bueno. Y vamos colocando. Por aquí también. Vamos a revisar lo que tenemos por aquí. Nuestras defensas. Aquí tenemos un médico. Vale. En principio, como parece que van a atacar por el norte, voy a meter este tanque aquí. El Panzer 4. Y vamos a ver qué más tenemos. Vamos a traer el vehículo hasta aquí. Aquí tenemos artillería, tenemos un médico. Y lo vamos a poner aquí agazapado, bien. Más artillería. Vale, otro tanque. Y vamos a ver dónde lo podemos traer. Vale, vale. Venga, vamos a mirar aquí. A ver qué tenemos. Nos queda... Mira, este ya no tiene. Y este tampoco. Vale. Pues traemos al vehículo que estaba por aquí. Y estos... Les quedan minas, ¿no? Vale, pues vamos a ponerlas. Todo por la carretera, a ver si hay suerte y van picando.
Aquí podemos coger algunas más. Y no sé si intentar plantar algunas por aquí abajo, ¿no? Vale. Este tanque está un poco feo ahí, ¿no? Lo vamos a poner aquí mejor. Vale. Más cositas. Nos quedan 13 minutos solo, tíos. Es que esto... ¿qué las está recogiendo, tío? ¿En serio? Bien, vamos a traer a nuestro ingeniero para construir unos parapetos para esta gente que hemos traído. Nuestras tropas de infantería que estaban... A ver si las veo. Aquí. Bien. Vamos a intentar colocar. Aquí vamos a colocar uno. Aquí colocaríamos otro y este quizá lo colocaremos aquí. Bien, vamos a ver. Más gran antitanque, alambre, barricada pequeña. Tinchera para blindados. Vamos a poner aquí esto. Bloqueemos más minas, ¿vale? Nos quedan 11 minutos, vamos a ver por aquí cómo vamos. Venga, 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 venga. Se nos va el tiempo. Bien. Todavía me quedan 12. Vamos a ver si puedo traer alguno por aquí. Venga, este ya casi está. Venga, tío, es que el único ingeniero que tengo que hacer eso, ¿eh? Por lo que he visto. Yo creo que lo demás más o menos está. Tenemos que construir alguna trinchera más. Vamos a ver. 10 minutos. Perfecto. Bien, vamos a construir la siguiente. El hoyo grande este lo vamos a poner aquí. Y estos, pues aquí dentro, ¿no? Vamos a separar un poco. Vale. Bien. Ahora ya voy a coger a esta gente. Y me lo voy a traer aquí a la zona de los vehículos. Venga, vamos. A prisa. Este ya no tiene y este tiene 4, pero bueno, me los voy a llevar ya.
Estoy protegiendo más la zona. Esa zona de ahí. Estos dos los voy a dejar por aquí. Los voy a traer aquí. Ya tenemos que coger los camiones de suministros y demás. Vemos aquí este área. Vale, vamos a ver cómo va la trinchera. Va por la mitad. Por la mitad. Digo por la mitad. Bien, aquí tenemos que poner la otra. Vale. Mucho refuerzo he puesto en el norte y poco en el sur, creo. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Vale. Vale, es un vehículo de reparación. Es de reparación. En principio, lo vamos a coger. Lo sacamos un poco de ahí. Vale, aquí que tenemos. He visto que tenemos aquí. Ah, este camión de aquí, vale. Vale, vale. Pues iremos a por él ahora. Vale, vamos a ver esto cómo va. Vale, vamos a construir la última. 7 minutos, yo creo que tengo tiempo. Voy a ponerlo aquí mejor. Más cerca de esta gente. Ahí. Bien, ahora vamos a meter a las unidades que teníamos por aquí, en ese hoyo. Vamos a meter unos cuantos. Jawohl! Wie lauten die Befehle? Vale. Befehle? Estos de aquí, no sé si dejarlos en reserva en alguna parte. Es que ante un zambombazo no quiero tener la línea esta. Esto quizás me los debería llevar un poquito más abajo, ¿no? Tenemos muchas tropas de calidad. Vamos a meterlos por aquí. Bien. Vehículos. Lo que hemos dicho. Vale. Pues el ingeniero lo vamos a intentar dejar aparte. Bien, camión de munición. Vamos a intentar traer por aquí. Aquí tenemos otro camión de munición, que este lo vamos a traer. Mira, aquí no tengo los morteros. Vamos a ir trayendo aquí. Quedan 4 minutos. Este es el camión de repostaje de combustible. Que este en principio no sé ni dónde ponerlo, tíos. Lo voy a traer. Estoy por dejarlo ahí. Este sería... Vamos a cogerlo. Camión de repostaje. Vamos a meter aquí.
También de ingeniería. Ya tenemos más minas. ¿Me dará tiempo, tíos? Vamos a ver. Vamos a ver si podemos coger unas cuantas. Vamos corriendo ahí. La cosa se pone súper interesante. Vamos a acoplar las últimas tropas en estas trincheras de aquí. Vamos a ver. Vale, este ya está construido. Vamos a poner otro yo grande aquí. Y vamos a empezar a meter soldados. Cuatro. Bien, ya tenemos estos aquí. Vale, aquí hemos llegado ya. Vamos a ver si podemos colocar. Venga. Ahí. Venga, ir colocando. Dos minutitos. Mira, aquí tenemos otro tanque pesado. Pero lo tendríamos que reparar, ¿no? Vale, pues no me he dado ni cuenta, tíos, de ese tanque pesado. Pero sí que vamos a intentar... vamos a dejar este aquí. El camión de munición lo vamos a traer aquí. Aquí tenemos uno. Vamos a traer otro ahí. Queda un minuto y pico. Venga, pasando ya de las minas, nos vamos a reparar esto. Aquí no tengo ni un soldado, ¿eh? Y aquí me haría falta meter gente. Aquí hemos terminado, así que nos metemos ahí a la trinchera. Me llevo al ingeniero. Veintidós segundos. Trece. Y bueno, chicos, vamos a ver qué tal va la cosa, ¿no? Mira, aquí tenemos un médico que está... No sé si es buena idea dejarlo ahí. Quizá sea mejor meterlo en esta trinchera de aquí atrás. Vamos a meterlo ahí. Prepara las defensas y listo. The enemy is almost here. Man your positions. If we can hold until nightfall, the enemy may call off the assault. Bien, tenemos que aguantar. Oleada enemiga 1 de 10 en camino. The Bolshevik scouts are coming from the southeast. Vale, exploradores bolcheviques.
De 34. Yo no esperaba que el ataque fuera por el sur tan, tan deprisa, ¿no? Pero bueno. Y es verdad que me he llevado el tanque que tenía por aquí. Bueno, parece que hemos detenido un poco la oleada 1. Bien, vamos a ver si podemos reparar el tanque este, que estamos aquí liados. Venga, vamos allá, reparamos de nuevo. Está bastante tocado, pero nos hace falta repararlo, pero vamos. La idea es que los dos se reparen. Y este también puede. Seguro que nos han atacado con todo, ¿eh? Flanco sur. Bueno, hemos machacado sus tanques. Aquí están... No, reparando no están. Aquí tienen las tropas de infantería preparadas, pero... Voy a tener que traer algo de refuerzo de infantería por aquí abajo, ¿eh? Porque esta parte la tengo bastante vacía. Además tengo trincheras. ¿Veis? Aquí sí tengo tropas. Pero por aquí he visto unas trincheras que no tenía nadie. Mira, aquí vienen por el suroeste. Este tanque, en cuanto lo tenga listo, lo podremos enviar a reparar a... Vamos, deprisa. Los kits, vamos, de reparación. Vamos a meter en los kits. Y continuamos reparando ahí. Vale, queda solamente infantería de esa oleada, a ver si conseguimos... Voy a tener que traer municiones aquí abajo, ¿eh? Venga, vamos a ver dónde tenemos uno de los vehículos de municiones, otro. Otro, mira, este. Este que está aquí, este que está aquí. Tengo tres, el cuarto. Mira, este me lo voy a traer ahora mismo a... Vehículo reparado, genial, tíos. Pues me lo voy a traer aquí. Vale, lo tenemos perfecto. Pues, chicos, vamos a meter este aquí y este. A ver si podemos arrancar el vehículo. Esta trinchera necesita soldados ahí. Vamos a meter a uno. (Risa)
Ahí le han dado a uno, me parece. Ah, no. A ver si podemos eliminar a este. Vamos, vamos. Vale. Bien, pues parece que la cosa la hemos despejado bastante ahí. Vale, aquí tenemos nuestro tanque. Quizá deberíamos hacerle... Vamos a ver qué podemos construir. Una trinchera para blindados. Vamos a ver si la podemos poner por aquí. Oleada 1 en camino. Tendríamos que intentar destruir esa... esa unidad que está ahí, suelta todavía. Estos que están combatiendo necesitan un camión, ¿eh? Vamos a ver. Camión, camión. Municiones. Vamos a traerlos por aquí. Vamos a reponer. Hay que darle municiones a toda la línea. ¿Dónde está este soldado? Ay, míralo, está aquí. Es que no lo veo. The enemy is approaching from the southeast. Hold them back. Oleados. Más vehículos que se acercan. Mientras tanto, nuestro camión que está dando municiones. Adelante. ¡Dios! ¡Madre mía! Venga, venga, a ver si conseguimos meternos ahí. Estamos lejos. Vamos a darle municiones a esta gente. Y al final el ataque grande venía por la parte de abajo, ¿eh? Vale. Vamos a traerle municiones aquí a esta gente.
Bien, reponiendo, ¿vale? Vale, bueno, tenemos tropas. Estamos con la segunda oleada. Y bueno, me temo que las demás, sobre todo de la quinta en adelante, tienen que ser bastante jodidas. El médico debería de poderlo sacar. Vámonos a ver si podemos curar a esos dos. Tenía que haberlo hecho antes, pero se me ha ido. Vamos. Esperemos que el médico no caiga. Suroeste, vale. Vamos a ver cómo tenemos esta área. Aquí tenemos infantería, ¿no? Vehículos. Tenemos este cañón. Tenemos este Sturmpanzer. Bien, vámonos aquí. Aquí tenemos un camión. Estoy mirando cuál me interesa más. Este quizá. Tenemos una burrada de infantería. Vale, bien. Mientras tanto, en esta zona de aquí. Mierda, que no puedo cogerlo ahora. Y yo pensaba que ya le había dado la orden. Y vamos. Bien, aquí podemos recuperar uno. Para darles municiones. Mira, aquí tenemos a otro ya herido. Bien, vamos a intentar curaros. Venga, vamos. Por aquí vamos uno. Bien, oleada 2 en camino, tíos. No nos queda nada. Y aquí tenemos también 3 soldados más. Vamos aquí, que me acordaba que era en esta zona. Bueno, uno creo que lo hemos perdido ya. Sí, uno ha caído. Este lo vamos a poner en segunda línea. Vamos a ver cómo estamos aquí de munición, vale. Y por aquí. Bereit. Verdammt nochmal! Bleibt gefälligst unten! Deckung!
Vamos a darle munición a esta gente. El portero tiene bastante, pero lo vamos a reabastecer. Vale. Y ahora en cuanto podamos llevamos aquí también. Bien, por ahora la cosa marcha. Es verdad que estamos todavía en una fase tranquilita, pero bueno. Suministros de munición. Mira, por aquí viene más gente. Aquí tenemos las minas. Enemy tank column coming from the south on the road. Carretera sur. Bien, aquí nos llega. Bueno, como veis, las minas han hecho estragos aquí, ¿eh? Bien, el T-34. Este se ha salido. Y es un KV-85 y este es otro tanque pesado de narices. Joder. Vale, pues tenemos un problema ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, a ver si lo podemos fundir ahí, vamos. Vale. Destruido también. Pero la cosa no pinta mal. Vamos a traerlo otra vez aquí. Y vamos a revisar nuestros... Vamos a ver. Vale. Bueno, aquí me está empezando a caer de todo, ¿eh? Vale. Tres en camino. Y he puesto más minas por arriba. O sea que... Mira, aquí estamos recargando también. En cuanto terminemos, vamos a intentar darle municiones a estos de aquí. De combustible, vamos bien.
Vale, pues vamos allá. Estamos combatiendo en dos frentes. Bueno, es lo que hay. Vale, pues aquí vienen tropas de infantería por aquí delante. Y nos vamos al frente, que es el donde hemos puesto las minas antitanque. No hemos puesto minas antipersona, pero bueno. Imagino que antes o después nos atacarán por ahí también, ¿no? Pero vamos a quitar de aquí. No es que estemos muy bollantes de municiones con el vehículo. Vale, no es que quede demasiado tampoco ahí. Bien, pues por ahora les estamos dando bastante caña, pero miedo me da las últimas oleadas. Venga, chicos, reabastecer aquí. Por ahora yo creo que vamos bastante, bastante bien. Ahí tenemos los barriles. Bueno, más que defensas, lo que me gustaría hacer es reabastecer de municiones lo que podamos. Mira, aquí estamos dando bastante caña. Y vamos a hacer la línea, ¿no? Bien. Vale. Pues vamos a tirar para adelante. Bueno, este vehículo aquí no. Ahí tenemos otro vehículo de reabastecimiento, así que este, para las tropas y poco más. No te cargues la propia defensa, hombre. Ahí.
Lo mejor es manejar nosotros. Bien. El norte yo creo que lo tenemos bastante bien. Tenemos bastante reforzadillo. Vamos a traer aquí los morteros, municiones. Aunque esta gente de bebinazos viene bastante bien. Por aquí, por este flanco, estamos más débiles. Si atacan por aquí, que seguramente van a atacar, no tengo ningún vehículo tocho con el que poder defenderme en esta zona. Nada más que tengo infantería, así que debería destinar algún tanque a este área. Vamos a ver. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tampoco es que tenga muchos. Aquí tengo este. Este que está aquí arriba, ¿vale? Este que está aquí abajo. Este que lo tenemos aquí detrás. A lo mejor me interesa llevármelo allí. Este que está aquí abajo. Este lo tenemos aquí en medio, pero es lo único que tenemos así para defender. Vale. Pues yo creo que me debo de traer este vehículo aquí al flanco, por si acaso. Vamos a ver el Panther. La carreterita. Y tendríamos tenemos un montonazo de unidades. Mira, aquí tenemos el ingeniero que lo vamos a traer por aquí. Y a ver si podemos construir. Para blindados. Vamos a ver si podemos poner esto aquí. Munición nos queda de sobra. Sí. Por si acaso, vamos a ponerlo ya enfilado aquí. Bien, pues aquí habría que cepillarse a esta gente, pero no voy a ir a por ellos. Bien, oleada 4 en camino. Tiempo hasta la próxima oleada. 4:55. Bien, volvemos aquí por el sur. ¡Mierda! Pues ha sido certero eso. Ha sido bastante certero. Me ha jodido el tanque, tíos. El Panzer IV.
Vale, tenemos morteros por aquí. Vale, no sé si voy a poder repararlo. Vamos a intentarlo como sea. Tengo que ocuparme de esos morteros. A ver si puedo. No sé ni dónde están, tíos. Ahí los tengo delante. Vale. Y yo pensaba que estaba destruido. Venga, vamos, vamos. Acaba con él. Venga, vamos. Bien. La metralladora es que tenga mucha puntería, ¿eh? Quizás soy yo. Ahí viene más gente, vamos. Mierda, ¿cómo he podido fallar eso? Vamos a retroceder nuestro tanque, ya que hemos limpiado ahí. Vamos a ver dónde lo ponemos.
5 de 10 en camino. Volvemos aquí. Y aquí se nos viene más soviéticos encima. Más soviéticos. Mira, aquí hay uno destruido. Yo creo que he hecho bien en traerme mi tanque por aquí. Vamos a meterlo aquí dentro. El ingeniero que se salga. Vámonos. Vale, hemos conseguido reparar el vehículo. Estaba por aquí abajo, ¿no? Pues lo vamos a tomar con el soldado. Y lo volvemos a traer aquí. Mierda, me han dejado esto bastante jodido, ¿eh? ¿Tenía por aquí un médico? Aquí está. Vamos, vamos, deprisa. Intenta curar aquí lo que puedas. Vamos, vamos. Vale, pues esto está más o menos controlado, la parte norte. A ver cómo andáis de municiones. Bueno, yo creo que vais bien. Bien, vamos aquí abajo de nuevo. Aquí había otro que ha muerto, ¿no? Vale. Bueno, por lo menos vamos a poder curar a dos. Ya es algo. Aquí hemos perdido unos cuantos, como podéis ver. Pero si ellos han perdido, pues una barbaridad, ¿eh? Madre mía. Bien. Pues vamos a poner aquí. En esta misión es verdad que no tenemos... No tenemos la posibilidad de refuerzos. Vamos a ver, municiones. Vale, cargando aquí. Bien, vamos a darle aquí a artillería y después nos vamos a darle a nuestro tanque. Vamos a meter aquí este en primera línea. Vamos a dejar un fusilero ahí. Un mortero. ¿Cómo está el mortero? Vale, tenemos municiones. Vale, por aquí nos vamos mal. Vamos a abastecer a nuestro tanque. Bien, mientras tanto, aquí en el norte... Bueno, como veis, ahí viene más infantería. Qué bien luz así, ¿eh? Madre, madre mía.
pero necesitamos el minimapa. 6 de 10 en camino, chicos. Y aquí viene. Vamos a ver qué viene. Mira. Tenemos esto minado, pero. Mira, aquí nos vienen más vehículos. Tanque pesado. Uf. Más tanques pesados y más tanques pesados. Mediano. Y pesado. Vamos, vamos. Acabar con él, porque si no. Y hay que tener muchísimo cuidado con esa artillería. Vamos, venga, venga, venga. Bueno, yo creo que ya está esto jodido, ¿eh? Mira, ya está. Pasa que la dispersión es brutal, ¿eh? Vale, está ahí. Lo malo es la artillería. Seguro que me están machacando y no estoy ahí pendiente. Cuanto podemos, estaremos pendientes de ella, ¿eh? Vale, destruido. Pues no veo nada más por aquí. Vamos a ver su artillería. Quieren bombardearnos a distancia, vale. Días. El problema es que no vemos un carajo, ¿eh? Ese es el problema. Tendremos que intentar coger, pues. Vamos a intentar salir con los soldados y a por ellos. Vamos a ver si podemos eliminar a sus artillerías. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vámonos de aquí. Venga, vamos. Por otra. Vamos, vamos. Es mi héroe, tío. Ha
Bien, pues la hemos anulado. Bien, vamos a retroceder. Podríamos intentar coger su artillería, ¿eh? y demolerlos, pero bueno. Vale. Pues mira, varias piezas de artillería y me han costado solamente... ¿Podremos cogerla y traérnosla? Vamos a ver. Vamos a ver si la podemos traer aquí. Lo vamos a intentar y si no, pues soltamos. Vale. Esto es lo que yo estaba mirando. Mira, queda un tanque aquí. Y claro, y mientras tanto aquí me están machacando. Mierda. Vale, me han destruido el cañón. Me cago en todo. ¿Dónde está ese tanque? Vale, parece que hemos acabado con él. Pero me ha hecho bastante daño. Necesitamos el sanitario. Fijaros todo lo que tenemos aquí. Vamos a ver. El sanitario lo tenemos. Aquí. Vamos a curar. Vamos, date prisa, tío. A ver si podemos curar unos cuantos. Mientras tanto, la artillería pues la estamos trayendo. No ha ido nada mal. Sanitäter bereit. Siguiente. Vamos, vamos. Bien. Siguiente. Ich brauche einen Sanitäter. Sanitario, bien hecho. Bien, grada 6 de 10. No veas si os cuesta arrastrar eso, ¿eh? Pero mira, que no sea por no intentarlo, porque lo estamos intentando. Y vamos a intentar tomar una posición buena. Protegiendo esta parte de aquí, entre el tanque y el vehículo de artillería. Y tenemos un pequeño respiro. Vamos a ver aquí cómo estamos de municiones. 18, 19. Vale. Mira, ¿qué podemos traer? Para abastecer de municiones aquí. Bueno, chicos, no vamos nada mal. Seguimos con las minas ahí todavía. Bien, bien. Proyectiles, entrando ahí. ¿Y esta gente? ¿Cómo va de proyectiles? 30-20. Bueno, no está nada mal. Son las tropas que están en primera línea.
Reforzamos ahí. Oleada enemiga, 6 de 10, chicos. Nos va quedando menos. Vale, tenemos bastantes proyectiles. Bien. Bien, hasta la próxima oleada. 6.56. Suroeste. Volvemos otra vez abajo en el mapa. Bien, chicos, volvemos. Y bueno, he hecho una pequeña pausa y ha amanecido. Fijaros, estábamos jugando ya casi anocheciendo y se nos ha metido... Pues este... Mira, voy a traer este stuff por aquí. Lo que tengo más cerca, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Esto es lo que tengo yo más cerca. Vamos, vamos. Joder. Claro, es que la torreta de este... ¿En serio? Venga, vamos a reparar. A ver si conseguimos limpiar esto de aquí. Y bueno, y por aquí parece que me han volado la artillería. Sí, me han destrozado la artillería aquí. Siguiente oleada en 5 minutos. Bueno, no es que tengamos muchísima munición, ¿eh? Necesitamos un vehículo reparado. Perfecto. Está ahí, vale. Este casi que lo deberíamos de traer aquí delante. Dándome caña. Vamos con el alto explosivo. Venga, venga, venga. Parece que ha bajado un poco eso. Creo que me he precipitado en el disparo. A ver si puedo... Blanco norte. Vamos, vamos. Destrózalo ahí.
Vamos, venga, nos queda menos. Bien, destruido. Uno más. Mierda. No estaba apuntando realmente. Uf, ese ha fallado por los pelos. Ese no le vamos a dar, ¿eh? Rebotado contra el suelo. Ahora sí. Pero ahora seguramente me va a machacar. Esto lo voy a venir. Venga, reparemos de nuevo, tíos, que si no... Y aquí, mientras tanto, pues nos viene todo este ataque del norte. Infantería, sobre todo, que estamos anulando, bien. Y qué rollo eso de que se ha hecho de día, de golpe, ahora, ¿eh? ¿De qué manera más tonta nos hemos quedado sin artillería? Aquí tenemos tanques, ¿no? Bien, vamos a ver si podemos localizar dónde están. Aquí están. Lejos, no mucho más. Oleada 9 en camino. Enemy troops coming from the south, from the main road. A ver si podemos. Sube despacio, ¿eh? Vale, pues aquí viene algo potente. Y vamos a necesitar algún vehículo por aquí. Iremos aquí.
Venga, 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 hay que acabar con esos tanques. Bien. No veo un carajo, ¿eh? Vale, hemos perdido otro vehículo ahí. Vamos con la oleada 9. Munición fatal, ¿eh? Vamos, vamos, destrúyelo. Vale, casi lo tenemos ahí. Bien. Bueno, nos quedamos sin tropas, como podéis ver. Necesitamos un refuerzo en esta línea, así que vamos a ir aquí a primera. Vale. Bueno, como veis, aquí estamos bastante jodidos ya. No sé si tenemos a alguien que podamos curar por aquí. Mira, si podemos curar a alguien. Que seguramente pierda el médico, pero vamos a hacerlo. Es su trabajo, así que... Vamos con la oleada 9 de 10. Bien, esperemos que por ahí no venga nadie. Por aquí dejamos algo. Bien. Bien, pues nos va quedando menos, chicos. Aunque hemos perdido bastante aquí en esta parte del flanco. Donde hemos perdido pues, nuestro Sturmpanzer y hemos perdido también artillería. Y casi, bueno, hemos perdido nuestro Stuk también. Sí, lo hemos perdido. Mira, vamos a meter este en el tanque. Que debería de intentar recuperar un poco esto, ¿eh? Porque tenemos ya el Panzer un poco regular. Bueno, el Panther. Vale, vamos a aprovechar para repararlo. Todos ahí. Venga, a ver si lo conseguimos poner a full. Por ahora 9 de 10 en camino. Como vengan por aquí lo voy a pasar bastante mal. Como veis, estoy... bastante flojo en esta parte.
Y todavía tenemos mortero. Con 9 proyectiles solo, Dios. Hay que traerle el cañón, el camión. Vamos a traerle de suministros. Este está lejos. Este está por aquí. Pues voy a traerle el que está más lejos. Vamos a traerle suministros a esta gente de los morteros. ¿Estos tienen algo más de municiones? Y nos queda nada, Dios. Bien. Bueno, aquí necesitamos camión de suministros. Vamos a buscarlo. The enemy is approaching from the southeast. Hold them back. Ivan has been spotted in the northwest. They are coming along the mud road. No veas lo que viene por aquí ahora. Y hemos sacado nuestro tanque de aquí, que es la putada. Tenemos este vehículo, pero este flanco está jodido, ¿eh? Además que tenemos infantería, así que vamos a intentar mover aquí esto. No veas todo lo que viene ahora, madre mía. Vamos a traer nuestro vehículo aquí arriba. Toda la infantería viene por aquí, los tanques. Macho, no sé ni por dónde defender, ¿eh? Falta ir a por ese. Bien, en principio parece que no hay tanques por ahí. Menos lo parece. Y por la parte del norte... Combustible tenemos. A ver si podemos llevarle. Bueno, este es el camión de ingenieros, así que tampoco. Bien, nos toca resistir. Y mira las tropas soviéticas que faltan. Bueno, parece que lo vamos a lograr. Aunque hemos sufrido más bajas de las que me hubiera gustado, pero bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, tenemos algún que otro tanque. Y no han querido pasar por la zona minada que tengo yo, ¿eh?
Bueno, pues parece que la misión está hecha. Solo tenemos que eliminar lo que queda. Y... bueno. Bien, con las unidades que tengo aquí solo me queda aguantar. Mira, otro vehículo que hemos perdido, mira, con todo. Objetivo completado. Defiende la posición industrial, cueste lo que cueste. Bien, victoria, chicos. Pues aquí ha acabado la misión, que nos ha costado un poquitín, pero bueno, no hemos salido mal parados. La pena ha sido el tema este, de que se nos ha quedado la pantalla de día una vez que hemos hecho la pausa, pero bueno. Y aquí nos comenta, bueno, que la masacre no cesó y la Wehrmacht derramó sangre y sudor para repeler a la ola bolchevique. En Ucrania las tropas soviéticas siguieron atormentando a base de fuerza bruta la inacabada línea de Wotan. Todas las fortificaciones que habían sido erigidas junto al Dnieper, carecían de solidez, pues los materiales y la mano de obra empleados no eran suficientes para repeler el potencial del Ejército Rojo. Aún así, los alemanes lograron mantener la línea en algunas secciones hasta 1944. Rodeados, sin escapatoria y pese a todo pronóstico, las líneas Panzerwotan supuso un tiempo muy valioso para la Wehrmacht, que consiguieron repeler la avalancha soviética y remontar posiciones en el frente oriental. Bajas enemigas, pues creo que me salen 926 soldados y 53 vehículos, y nosotros 58 soldados y 8 vehículos, que creo que ha estado bastante bien. Chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal y, como no, darle un like al vídeo para apoyarlo. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios e intento responderos a todos. Y como siempre, tenéis arriba en la descripción del vídeo, tenéis mi enlace de Instant Gaming, donde podéis conseguir los mejores juegos al mejor precio. Como siempre, un saludo muy grande, chicos, sed felices y os veo en el siguiente vídeo.